cosas, hay frentes de batalla que hoy vamos a ver en el PowerPoint que vamos a compartir hoy. Eh, hay varios frentes de batalla que, de los cuales el Señor nos hace libres. Y una de las cosas en las que quiero hacer énfasis antes de entrar en tema es que no nos olvidemos nunca de esto. La liberación es un suceso Todo, todos los, en todos los campos donde el Señor nos hace libres, que hoy vamos a ver en cuántos de ellos el Señor nos hace libres en cada uno de los campos donde el señor nos hace libres, en cada uno ocurrió un suceso de liberación y se está llevando a cabo un proceso de liberación de forma continua y permanente, si es que nosotros entendemos el, el proceso. no. Eh, por eso es que es importante no olvidarse nunca de esto, porque dentro de ese proceso de liberación, es que se lleva a cabo la batalla espiritual que todos los cristianos, todos los hijos de Dios tenemos a diario. Todos los días el enemigo levanta, se levanta como río contra nosotros, dice la palabra del Señor. El enemigo se levanta con un ejército organizado, con un ejército que es invisible, con un ejército que nos quiere matar. Su objetivo es la muerte de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no estamos hablando de un tema liviano, no estamos hablando de un tema superficial, un tema en honor menor. a la verdad, en honor a la verdad, y hoy lo vamos a entender también a través del mensaje. Tenemos que decir que estamos viviendo tiempos y días peligrosos, amados. ¿Sí? Viviendo tiempos y días peligrosos. Una de las cosas que yo les digo siempre a ustedes es que cada cosa que yo les comparto, tomen nota. Escriban los textos bíblicos, vean los videos, revisen los videos, vuelvan a escuchar los temas. No se queden con que uno les comparte algo solamente, sino que ustedes tienen que hacer el ejercicio, acostumbrarse a tener el hábito de releer, repasar, revisar y confirmar que lo que usted ha recibido ha quedado bien entendido y es bíblico, por sobre todas las cosas. Que sea palabra de Dios lo que usted ha recibido, ¿sí? Eh... Hoy en día hay muchos hábiles oradores que utilizando medias verdades, hablando grandilocuentemente, generan una, una situación de casi éxtasis en sus audiencias, oyendo frases eh, ribombantes a la mente humana que producen una especie de hechizo, hipnotismo o estupidez espiritual, ¿sí? Y cuando digo estupidez espiritual quizás a alguno le suene fuerte, pero es la palabra que el apóstol Pablo utiliza en el libro de Gálatas cuando dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha...? ¿sí? ¿Recuerdan ese pasaje? Oh Gálatas insensatos, esa palabra insensatos, si usted lo lee en otra versión bíblica, verá que dice, oh Gálatas estúpidos, ¿sí?, Galas estúpidos por qué lo dice de esa manera porque hemos caído muchas veces hermanos en la estupidez doctrinal sí por causa de estar escuchando renombres hoy en día existen técnicas para generar renombres hay técnicas de marketing que se utilizan en, en ciertos ministerios para generar renombres, ¿sí? Hay formas de hacerlo, hay muchas metodologías y formas de hacerlo. Eh, entonces, a veces, lamentablemente, por dejarnos llevar por esto, caemos en ciertas doctrinas que son peligrosas, ¿sí? Por lo menos peligrosas, porque tampoco estoy satanizando a nadie, ¿sí? No estoy satanizando a nadie, simplemente estoy diciendo, tengamos cuidado que al escuchar algo sea bíblico, ¿sí? Eh, usted tiene la posibilidad, los que no son de nuestra congregación y, y pertenecen a otra congregación, tienen la posibilidad de, de hablar estos temas con sus pastores. Por eso siempre les insisto, hablen con sus pastores todo todo interrogante que surja en este en este seminario por ejemplo conversenlo con sus pastores discutan sobre esos temas es importante que hablen abran su boca hablen hablen sus interrogantes comenten lo que les sucede a ustedes es muy importante eso para que toda duda desaparezca para que realmente sean edificados en la palabra de dios más en un tema como este sí en un tema como este de liberación, que es un tema muy muy dios, este, complejo pues tema complejo, ¿no? No, es fácil de, eh, no es tan sencillo ni fácil de tratar, ¿sí? porque pasamos por eh, otras eh, áreas doctrinales que son susceptibles, en algunos casos, este, áreas doctrinales como por ejemplo la soteriología, que es lo que hemos hablado días atrás cuando hablamos de Judas, ¿sí? cuando Judas se pierde definitivamente. Entonces, eh, como hay corrientes eh, doctrinales respecto a la soteriología, me refiero a las doctrinas de salvación, hay corrientes de salvación arminianistas, hay corrientes calvinistas, y como les expliqué tiempo atrás la mayoría de las iglesias abonan a una u otra de estas dos líneas doctrinales. Y nosotros proponemos, proponemos, yo creo que vamos a tener que hacer más adelante un seminario también de soteriología para explicar en profundidad esto, porque lo que nosotros proponemos es una tercera, un tercer punto de vista, si se quiere decir de esa manera, porque podríamos decir un primer punto de vista porque creemos firmemente que lo que proponemos es bíblico, entonces eh, lo primero sería lo bíblico, luego lo que dice Calvino y luego lo que dice Arminio, ¿sí? Jacobo Arminio y Juan Calvino que fueron los que propusieron dos tipos de doctrinas que son, este, que muchos lo, las ven como contrarias, ¿sí? Pero como les dije en un momento, yo rescato mmm, de ambas eh, corrientes doctrinales soteriológicas, rescato cosas muy valiosas de ambas, ¿sí? de ambas líneas, y creo que el tercer punto, o el primero, como les dije recién, que es el bíblico, viene a reconciliar esas dos líneas eh, teológicas respecto de la salvación, viene a reconciliar estas dos líneas y tenemos eh, mayor claridad. Por eso es que eh, cuando a mí se me ha preguntado en alguna ocasión eh, respecto a esto y me dicen, pastor, ¿usted qué dice, la salvación se pierde? ¿Sí? Ya algunos de ustedes conocen mi respuesta. La salvación no se pierde. El hombre se pierde. Ese concepto que tiene, reviste cierta complejidad para ser explicada y ser fundamentada bíblicamente, hay que justamente eh, tomarnos el tiempo, tomarnos el tiempo necesario para poder de alguna manera entender profundamente esto. Hoy vamos a tratar, como les dije entonces, con este último PowerPoint respecto a este tema, de sacarnos todas, todas, todas las dudas posibles. Y que nos quede claro, y como es un tema, como el seminario se trata de liberación, ¿por qué era importante tratar este punto? Porque la liberación está íntimamente ligada con eso, precisamente. Hay algo que en estos días está eh, proliferando y ese algo que está profetizado en la Biblia se llama doctrinas de demonios. ¿sí? Y las doctrinas de demonios se están moviendo en este tiempo, les puedo asegurar que muchísimo, muchísimo más que por lo menos hace... 30 años atrás, 30 y algo años atrás que yo conocí al Señor, eh, 33 años atrás, eh, les puedo asegurar que en aquellos tiempos eh, teníamos problemas doctrinales, teníamos, teníamos problemas doctrinales, estaban muy marcadas también las líneas eh, calvinistas y arminianistas dentro de las iglesias y, y hasta había una división muy grande, había una brecha entre las iglesias muy grande en aquel tiempo que gracias a Dios se fue con el tiempo borrando, sí, pero hoy en día nos hemos relajado en la unidad precisamente y en, esta, en este relajamiento eh, espiritual, intelectual, ¿sí? hemos sido presas muchas veces de corrientes doctrinales que no son bíblicas. sí, entonces, por ejemplo, por ejemplo, para poner un ejemplo, alguien habrá escuchado por ahí hablar de la teología de la prosperidad. me levanta la mano, por favor, si alguien ha escuchado hablar de esto. teología de la prosperidad. ¿Sí? Ok, muy bien. Aquellos que han escuchado hablar de la teología de la prosperidad, ¿sí? Algunos quizás hasta fueron presa de ella. No solo escucharon hablar de eso, sino que hasta fueron presa de la doctrina de eh, la prosperidad. Y, como les decía hace un rato, se utilizan medias verdades. Medias verdades, es decir, hay cosas... Dentro de estas doctrinas que son bíblicas, efectivamente son bíblicas porque Dios quiere que nosotros prosperemos en todas las cosas y eso es innegable. La palabra del Señor lo dice claramente. Juan, el apóstol escribía en tercera de Juan verso 2, allí dice claramente, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a su amigo Gallo en esta carta que le envía, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas Salud, así como prospera tu alma. Eso que Juan eh, exquisitamente resume en este corto versículo es la, 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 la expresión de amor de Dios hacia nosotros, deseándonos lo mejor. Para nuestras vidas, tal como un padre desea para sus hijos lo mejor, Dios desea lo mejor para nosotros, Dios desea enriquecernos, y lo, lo estoy diciendo literalmente, no simbólicamente. También creo que nos queda pendiente un seminario de estos temas, ¿no? De la prosperidad bíblica, financiera y bíblica, ¿sí? es muy importante comprenderla también, sumamente importante entenderla. Así que bueno, para la iglesia, eh, la iglesia. Eh, comunidad cristiana, visión mundo, se nos vienen varios temas por delante todavía en los próximos miércoles, y, pero eh, volviendo al tema de las falsas doctrinas que utilizan medias verdades, embaucan a las personas, a los incautos, ¿sí? los embaucan, los engañan, los seducen y los terminan estrujando ¿sí? financieramente y después esas personas vienen a mí, por ejemplo, y me preguntan. Pastor, ¿por qué yo tantos años estuve poniendo esto y aquello y estoy tan pobre? Bueno, ahí hay que sacar la Biblia y hay que enseñar lo que la Escritura dice respecto a ese tipo de cosas, ¿sí? Y así mucha gente ha sido en estos tiempos seducida por doctrinas diferentes, inclusive este tema, el tema de liberación y guerra espiritual, hay doctrinas dando vueltas que son tomadas de los pelos que, no, que están basadas más en experiencias personales, en sueños, en visiones. Hermanos, Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de visiones también, pero no es la norma, no es la norma. No es que Dios habla de esa manera, ese es el, el método de Dios para hablar con el hombre. Si usted busca en la Biblia cuántas veces Dios habló a través de sueños, usted va con, con los dedos de la mano, va a contar cuántos sueños, cuántas cosas Dios reveló a través de sueños. ¿Entienden? Dios pone la cate al sueño en una categoría muy baja cuando la compara Dios mismo con la palabra de Dios. Pues dice Dios, el profeta que dice, que dice tener sueño, que lo cuente, sí, que lo cuente, pero el profeta que tiene mi palabra, que la diga mi palabra, porque ¿qué tiene que ver el trigo con la paja? dice la palabra de Dios. O sea, compara la palabra de Dios eh, y el sueño con el trigo y la paja. ¿Sí? El trigo es lo que sirve, el grano es lo que alimenta, lo que sirve y la paja se quema. Entonces Dios está hablando justamente de que no debemos nosotros fundamentar nuestra fe. Nuestra, nuestra doctrina cristiana no debe ser una doctrina basada en experiencias personales. las experiencias personales no sirven para dogmatizar, no sirven para adoctrinar. Yo puedo contar alguna experiencia personal para ilustrar lo que estoy enseñando bíblicamente. sí podría contarles muchas experiencias por ejemplo en este campo de la liberación muchas experiencias de liberación de personas cómo han sucedido cómo se han ido brindando. ¿Cómo he ministrado liberación a gente que ni se ha dado cuenta que le he ministrado liberación? ¿Sí? O sea, hay, hay muchas experiencias que son, también son ricas, son muy ricas, ¿sí? Pero eh, tenemos que ir a la Biblia, hermanos. Tenemos que tener fundamento bíblico. ¿Ok? Fundamento bíblico. El fundamento apostólico y profético que habla la palabra de Dios debe estar presente en nuestras vidas. Ya que dije. Fundamento apostólico y profético lo digo por lo que dice Efesios 2.20, no lo digo por lo que también hoy hay otras corrientes que se mueven hoy en día, que también se habla mucho de lo apostólico y profético y que de apostólico no tiene nada y de profético mucho menos. ¿sí? Entonces, hay muchos temas, hermanos, para eh, entrar en debate y en discusión hoy en día. Con esto tampoco desacredito. Al verdadero profeta, ¿sí? porque la palabra del Señor nos enseña en Primera Corintios 1.7 que los dones, los llamados de Dios, los ministerios que han sido regalados a la iglesia, todos los ministerios que usted encuentra en Efesios 4.11, los dones que encuentra en Romanos 12, los, los dones que encuentra en Primera Corintios 12, todos han sido dados a la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo, y están vigentes, como dice Primera Corintios 17, hasta la venida de Cristo. Entonces, eh, se dan cuenta cómo a veces cuando ustedes me escuchan, yo sé que algunos dicen, ah, pero el pastor entonces es sesacionista, no es continuista el pastor. No, 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 yo soy continuista, ¿sí? Yo creo en el Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo, en los ministerios dentro de la Iglesia, pero creo todo lo que dice la Palabra de Dios y no en lo que dicen muchas personas de renombre que, que usan medias verdades, ¿sí? Medias verdades para decir eh, cosas convenientes para ellos, ¿sí? concentrando poder en el hombre, concentrando poder en una organización, cosa que no debe ser hecho de esta manera. El Señor no nos, no nos ha llamado a nosotros a glorificar al hombre. Cristo mismo dijo, ¿cómo saben ustedes que mi doctrina es verdadera? Pues porque yo no busco, yo no busco mi propia gloria, sino la gloria del que me envió. ¿Sí? Entonces, amados, eso es muy importante. Muy importante, que nosotros cuando ministremos la palabra, ministremos la gloria de Dios, ministremos al Espíritu Santo, ministremos la gracia de Dios en la iglesia, ¿sí? donde quiera que estemos, donde quiera que el Señor nos puso, con, la, con las personas que el Señor nos haya puesto enfrente, lo hagamos siempre en el nombre de Jesús y para la gloria de su nombre, para la gloria de su nombre, y fundamentados en el verdadero fundamento apostólico y profético, que no es otra cosa que la mayor palabra profética que podemos tener en nuestras manos, que es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Esa es la mayor palabra profética de la cual usted se puede tomar y aprender la verdad de Dios, ¿sí? La verdad de Dios, que es maravillosa. Muy bien, entramos entonces en tema, los cinco pasos para la liberación. La introducción, como decíamos recién, cuando hablamos de autoliberación parece que estuviéramos diciendo que nadie intervendrá en la misma, sino solo la persona. Esto no es así, pues si bien no intervendrá un tercer actor humano, sí intervendrá, por supuesto, el único que puede hacernos verdaderamente libres, y ese es Cristo Jesús. Amén. Muy bien, para entender este tema de la autoliberación, primero tenemos que comprender por qué y para qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? nuestra conducta, nuestros actos. Todo lo que usted hace en la vida, todo lo que usted lleva a cabo en su vida, ¿por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Cuál es el motivo? ¿Sí? Tenemos que entender esto. ¿Ok? La palabra del Señor dice en Isaías 65, 2: Dice, Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque andamos en pos de nuestros pensamientos. Ahí tenemos la respuesta bíblica. ¿Sí? Usted anda en pos de sus propios pensamientos todos los días. Sean estos pensamientos buenos o sean estos pensamientos malos. Pero en definitiva, usted anda detrás de esos pensamientos. Su vida se conduce y se dirige, los pasos suyos se conducen y se dirigen detrás de esos pensamientos, esas conclusiones y esas decisiones que a diario usted va tomando en todas las áreas de su vida. Perfecto. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfaced. Satisfagáis, satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque andamos en pos de nuestros pensamientos. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Para satisfacción. ¿Sí? Para satisfacción. Usted hace todo lo que hace a lo largo de su vida y de su día de vida. Todo lo que usted hace es porque está buscando satisfacción en aquello que hace, ¿ok? Aunque sea sacrificial lo que está haciendo, porque de pronto usted trabaja ocho horas duras, horas de trabajo quizás, pero usted lo hace porque usted quiere tener una satisfacción a fin de mes. ¿Cuál va a ser esa satisfacción? Poder cobrar su remuneración mensual, sí, y con ese dinero poder suplir las necesidades de sus seres amados, suyas, personales y demás. Es decir, de esta manera tener satisfacciones o conseguir pagar ciertos satisfactores que usted tiene necesidad en su vida. Todos tenemos necesidades y las necesidades se suplen por medio de los satisfactores. Entonces, todo lo que usted hace, lo hace para satisfacer ciertas cosas. Cuando usted se sienta cómodamente, relajadamente en un sillón y prende un televisor con el control remoto en la mano y empieza a hacer zapping, ¿sí? ¿qué es lo que usted está haciendo? Buscando satisfacción, ¿sí? satisfacer su conocimiento, satisfacer su intelecto, satisfacer el ocio, satisfacer el entretenimiento, satisfacer la carne, satisfacer el espíritu, dependiendo el programa o la programación que usted está buscando ¿sí? en la televisión. Entonces siempre usted si se pone a analizar, su vida está conducida por los pensamientos y sus acciones tienen que ver con los satisfactores que usted está buscando a lo largo de su vida. Si usted se pregunta, ¿por qué va a la iglesia? ¿sí?, ¿O para qué va a la iglesia? Usted se va a responder justamente estas cosas. Usted en la iglesia o cuando se reúne en una congregación cristiana o cuando nos reunimos aquí, la iglesia nuestra, online. ¿Sí? Estamos buscando satisfacer ciertas cosas en nuestra vida, es decir, eh, todo el tiempo andamos detrás de esos satisfactores ¿sí? que vengan a suplir esa necesidad que nosotros tenemos intrínsecamente. Entonces, debemos comenzar comprendiendo esto esta noche: ¿sí? que, ¿por qué y para qué hacemos lo que hacemos? Porque andamos detrás de nuestros pensamientos y porque deseamos satisfacer nuestra vida. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente placa. Ahí estamos. ¿Cómo ocurre este fenómeno? ¿Cómo ocurre este fenómeno? Perdón, creo que estamos, nos adelantamos. No, estamos bien ahí. En Efesios 2.1, en Efesios 2.1 dice... Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del aire, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sí? Esto era lo que nosotros vivíamos antes de estar en Cristo Jesús. Antes de estar en Cristo Jesús estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en, esa, en ese estado delictual, transgresor delante de Dios, y en pecados delante de Dios, eso nos, esa, esa, ese tipo de vida ¿sí? nos había liquidado, nos había matado espiritualmente. En aquel tiempo, antes de Cristo, andábamos, andábamos en aquel tiempo, siguiendo, siguiendo. La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire del espíritu que opera a los hijos de obediencia. Recién dijimos, andamos detrás de qué? De nuestros pensamientos. Entonces, si el enemigo logra que yo lo siga a él, es porque él trabajó en dónde? ¿En qué área? En mi pensamiento. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, tiempo eh, en, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Sí? ¿Vieron cómo se responde otra vez lo mismo? Pero veámoslo, veamos esto, revisemos esto con un poquito más de profundidad. Por causa del pecado, ¿sí? de la transgresión, del delito que había en nuestra vida, lo que acabamos de leer, estoy tratando de explicar un poquito más eso, estábamos muertos antes de Cristo. Es decir, estábamos en situación de alma perdida. ¿Correcto? Estábamos en situación de alma perdida. Esto está hablando de antes de Cristo. Muertos, espiritualmente muertos. Eso es una, la condición de un alma perdida. Esto fue por causa de qué? De seguir la corriente de este mundo, dice el texto en Efesios. Número tres, la corriente conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, el diablo, como usted lo lee allí en esta placa. Este espíritu es el que opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu opera, repito, en los hijos de desobediencia, de lo cual antes de Cristo también fuimos parte de nosotros, ¿sí? ¿Por qué fuimos parte de nosotros? Porque hacíamos la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos, y por esta razón éramos delincuentes condenados a muerte, lo mismo que los demás. Okay, de eso nos está hablando Efesios. Bien, pero esto éramos antes de Cristo, ¿sí? Como decíamos recién. Esto podemos, cualquiera aquí podría decir, sí, perfecto, pero eso era antes de Cristo, no me interesa tanto saber eh, lo que era antes de Cristo, ya sé perfectamente lo que era antes de Cristo. Entonces la pregunta es, para nosotros hoy, ¿puede hoy, hoy, en el presente, en su vida, usted como hijo de Dios, hoy, un hijo de Dios, llegar a estar muerto espiritualmente, nuevamente? O sea volver atrás como antes estuvo muerto espiritualmente podría un hijo de dios estar muerto espiritualmente otra vez cuando hablamos de muerte espiritual dijimos que quede claro que estamos hablando del estado del alma perdida el alma con nada ¿sí? eso es muerte espiritual la palabra muerte significa separación y cuando se aplica la muerte espiritual a la muerte espiritual lo que, de lo que está hablando es de la separación del hombre con dios es decir, cuando el hombre muere espiritualmente, está separado eternamente de Dios. ¿sí? Si muere eternamente, obviamente, si va a la muerte en, en estado de alma perdida, eternamente quedará separado de Dios. Para contestar esto, entonces, si un cristiano puede o no estar hoy en día muerto, si podría estar muerto espiritualmente, otra vez como estuvo antes. Debemos contestar primero estas preguntas. Número uno, ¿podría un cristiano hacer la voluntad de la carne y los pensamientos? ¿Podría? ¿Podría un cristiano volver otra vez a eso? Exactamente. Un cristiano puede volver a hacer otra vez la voluntad de la carne y sus pensamientos. Y de hecho, les puedo asegurar que gran porcentaje están en esa condición. ¿Sí? Todavía no hay una consagración total y una entrega total al Señor en, 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 esas áreas de su, en, en todas las áreas de su vida. Esto usted lo va a encontrar con una respuesta contundente y bíblica en Romanos capítulo 7, 15 al 23, que lo hemos leído en alguna ocasión, cuando Pablo dice, no entiendo lo que hago porque hago lo que aborrezco. ¿Sí? O sea, está siguiendo el hombre, el cristiano cuando vive una vida carnal, ¿sí? está siendo llevado por la manifestación del, pe del pecado que está en su carne, la está manifestando en su conducta. ¿okay? También va a encontrar usted una respuesta clara en 2 Corintios 10, 3 al 5, cuando habla el apóstol Pablo también allí acerca de los argumentos, que son fortalezas que se levantan en nuestra mente, argumentos, con pensamientos complejos que justifican un pecado en nuestra vida. ¿Sí? Pensamientos complejos. Por eso dice que son pensamientos de altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos armas poderosas, dice, para poder vencer esas cosas y llevar nuestros pensamientos a obediencia a Cristo. Esa arma poderosa que nosotros tenemos se llama la palabra de Dios. Si usted tiene conocimiento de la palabra de Dios y desarrolla conocimiento de la escritura, entonces usted tendrá armas para poder contestarle al diablo cuando venga con esos pensamientos que quieran justificar, su, eh, quieran justificar el pecado en su vida. Ejemplo tenemos en el Señor Jesucristo cuando fue atentado en el desierto por Satanás durante, en tres ocasiones diferentes y el Señor le contestó diciendo siempre escrito está Satanás. ¿Sí? Escrito está Satanás. Esta es, esta es lo que Efesios 6 llama la espada del Espíritu, la palabra de Dios con la que nosotros podemos deshacer las obras del diablo que comienzan precisamente aquí, trabajando en el área de los pensamientos, como ya quedó claro días atrás, miércoles atrás, en los eh, seminarios que hemos tenido. Segunda pregunta, ¿podría un cristiano ser tentado a desobedecer la fe por el mismo espíritu que operan los hijos de desobediencia? Bien, podemos leer 1 de Tesalonicenses, 3.5. Y vamos a ver si un hijo de Dios puede ser efectivamente tentado por Satanás, el tentador, como le llama la Biblia, para ser corrupto en su fe o perderse en su fe. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5. Allí dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Sí? El apóstol Pablo está poniendo cuidado en la grey que el Señor había puesto a su cargo y está cuidando de que efectivamente los hijos de Dios de la ciudad de Tesalónica estuviesen permaneciendo firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien, entonces, ¿puede un cristiano? ¿Podría un cristiano ser tentado a desobedecer la fe por el mismo espíritu que opera en los hijos de su obediencia, es decir, Satanás, el diablo, el príncipe de la potestad del aire, ¿podría un hijo de Dios ser tentado? Claro que sí. Vemos claramente en la palabra que un hijo de Dios se puede extraviar en esa área. <coughs> Pregunta número tres. Si es así, efectivamente que se puede. ¿Puede un cristiano entonces estar bajo una corriente de pensamiento equivocada? Aquí empezamos a hablar de lo que estábamos hablando hace un rato, al principio, ¿sí? ¿Puede entonces un cristiano estar bajo una corriente de pensamiento equivocada, aunque parezca muy espiritual esa corriente? ¿Sí? Es decir, que el diablo engañe a un cristiano con una doctrina. ¿Cómo se llama? Si es posible esto, ¿cómo se llama esa corriente de pensamiento equivocada? La palabra de Dios nos da respuesta en primera de Timoteo. 4.1, cuando dice el Espíritu Santo, dice Espíritu con mayúscula refiriéndose al Espíritu Santo, dice el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, se apartarán de la fe, repito, se apartarán de la fe. O sea, algunos que estaban en la fe, que es en Cristo Jesús, se apartarán de la fe que es en Cristo Jesús, la única fe que puede llevarlo a la salvación por medio de la gracia, se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Lo dice con absoluta y meridiana claridad, ¿Sí? que en estos tiempos la iglesia, el cristiano, en estos últimos tiempos, sabemos que estamos en los últimos tiempos, por supuesto, en estos últimos tiempos la iglesia está en una suerte de peligros, de situaciones complejas, espirituales, en las que el enemigo está pretendiendo traer muerte a su vida por medio de doctrinas de demonios. ¿Por qué digo traer muerte a su vida? Porque si una persona se aparta de la fe en Cristo Jesús, ¿usted cree que esa persona podrá vivir? ¿Podrá tener vida eterna si se aparta de Cristo? ¿Podrá tener vida eterna sin el Señor? Apartándose de la fe en Cristo Jesús. El único, el único Señor y Salvador, el único nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, ¿podrá un hombre mantener su salvación si escucha doctrinas de demonios y se deja llevar por ellas? Y se aparta finalmente de la fe por causa de eso, cosa que hoy está ocurriendo muy a menudo. Lugares donde se predican cosas que son medias verdades, como les dije, presentadas como, eh, con una grandilocuencia, como grandes revelaciones, gente incauta que no conoce la escritura cae en esas, en esas doctrinas de demonios y entra en esas prácticas pactando con el mismo diablo, ¿sí? Y cuando pacta con el mismo diablo termina muriendo espiritualmente. ¿Sabe cuánta gente yo he escuchado? Gente que en algún tiempo fueron aplaudidores de estos grandocuentes oradores, de renombre muchos de ellos. ¿Cuántos de ellos yo he escuchado con sus vidas destruidas, destrozadas, por causa de haber ido detrás de esas cosas? muy bien. si esto sucede, si esto llegara a suceder, quiere decir entonces que un cristiano puede estar, eh, puede andar conforme a la corriente de pensamientos que fluye del mismo príncipe de la potestad del aire, es decir, de satanás. puede un cristiano estar siendo guiado por esta corriente de pensamientos? sí, por supuesto que sí. eso es lo que nos deja claro el texto hasta aquí. muy bien, entonces. otra pregunta. ¿Un cristiano puede haber sido libre de una doctrina de demonios y luego volver a ser esclavo de las doctrinas de demonios por causa de eso y por causa de eso se puede perder? ¿Podrá ser posible esto? A ver si lo leo bien. ¿Un cristiano después de haber sido libre de una doctrina de demonios puede volver a ser esclavo de las doctrinas de demonios y por causa de eso se puede perder? Esa es la pregunta concretamente. Gálatas capítulo 5, verso 1, escuche muy bien lo que la palabra de Dios dice. Por favor, cuando usted está aprendiendo la palabra de Dios, saque los prejuicios doctrinales que usted tiene aquí en su cabecita, ¿sí? Prejuicios doctrinales me refiero a ciertos paradigmas que usted tiene muy instalado en su cabecita y en su mente y trate de escuchar a Dios en su palabra, ¿sí? Sin prejuicios. Trate de ser... Eh, tener su mente limpia de prejuicios doctrinales o de paradigmas previos eh, en, su, en su cabeza y lea solo lo que Dios dice. ¿sí? Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez, otra vez, sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué me está diciendo el texto? Si yo no permanezco firme en la libertad con que Cristo me hizo libre de la maldición de la ley, justamente de eso habla el texto en su contexto, de la maldición y la condenación de la ley, si yo no permanezco libre en Cristo Jesús, no permanezco en esa libertad que Cristo me dio, vuelvo otra vez al estado de esclavitud. Eso me está diciendo el texto. Fíjese cómo lo dice la palabra de Dios para todos. La Biblia versión palabra de Dios para todos dice, ahora somos libres porque Cristo nos liberó, manténganse firmes en la libertad, manténganse firmes en la libertad y no vuelvan, no vuelvan a la esclavitud de la ley. Cuando dice no vuelvan, me está hablando de un retroceso. ¿Sí? Me está hablando de un regreso, me está hablando de un, de, de, de un retroceso en mi vida, de regresar a un estado anterior, de eso me está hablando claramente el pasaje. Y Pablo dice en el versículo 2, He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está, li, que está obligado a guardar, la ley. ¿Por qué Pablo está diciendo esto y poniendo claridad sobre este punto? Porque ya en aquel tiempo habían doctrinas peligrosas que se estaban metiendo que el enemigo estaba tratando de meter ¿sí? dentro de la iglesia de Cristo. ¿Y a quién utilizó? A los propios cristianos de la época. Aquellos que habían sido judíos y que eran celosos de la ley de Dios del antiguo pacto que pretendían judaizar ahora a los gentiles. A los cuales quedó, tuvo que, para que los gentiles quedaran claros en cómo debían vivir su vida de fe en Cristo, se tuvo que realizar un concilio, un congreso en aquel tiempo, eh, donde se llevó a cabo un acuerdo y un pacto apostólico por primera vez en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se reunió el apóstol Pablo con todos los demás apóstoles y llegaron a la conclusión de que los gentiles no tenían que observar o guardar la ley de Moisés como los judíos. Entonces allí quedó claro que esta doctrina de pretender que los hombres gentiles que se convertían al Evangelio de Cristo tenían que circuncidarse, quedó claro que esto ya no se tenía que practicar. ¿Por qué? Porque la misma escritura nos enseña que si yo pretendo justificarme por la ley, por observar y guardar los mandamientos de Dios, de la ley, del antiguo pacto, estamos hablando de que la Torah tenía... 613 mandamientos, ¿sí? 613 mandamientos estaban completos en la en el Tanaj, 613 mandamientos que tenían que ser observados. Si yo caía en uno, en uno solo eh, transgredía, era condenado por la ley completa era comp completamente condenado por eso en aquel tiempo la manera en que expiaban sus pecados era a través de el sacrificio de animales inocentes sangre inocente debía ser derramada para la expiación de los pecados hoy nosotros ya somos libres una vez y para siempre a través de la sangre inocente del cordero de Dios que fue sacrificado en la cruz del calvario una vez y suficiente sacrificio eternamente para que todos los que ponemos nuestra fe en Cristo seamos salvos de la ira de Dios salvos del juicio de Dios Justo juicio de Dios sobre nuestras vidas, porque todos, 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 todos hemos sido y somos pecadores. Algunos son pecadores condenados y otros como nosotros los cristianos somos pecadores que estamos santificando nuestra vida, somos pecadores arrepentidos que por la gracia de Dios, por medio de la fe puesta en Jesucristo, hemos alcanzado salvación. Amén. Galata 5.4. Acá viene la parte de complicada de, este versículo, de, este, de estos versículos que venimos leyendo. En Gálatas 5.4 dice que aquellos que pretenden tomarse de la ley para adquirir salvación, de Cristo se han desligado. Pablo dice claramente, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído, de la gracia habéis... Caído. Y nos deja claro, el mismo apóstol Pablo en Efesios 2,5, allí dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Entonces, si dice claramente la palabra del Señor que por la gracia soy salvo, si yo caigo de la gracia y me desligo de Cristo, me separo de Cristo y me tomo de la ley para justificarme delante de Dios. No alcanzaré salvación, sino condenación. Ahora, ese es el estado de toda persona que no tiene Cristo. Pero aquí no le está hablando el apóstol Pablo a los no cristianos. Pablo está hablando directamente a la iglesia de Galacia, de la ciudad de Galacia. ¿sí? A la iglesia de Galacia le está dirigiendo esta palabra y le está diciendo a ellos, los que están tomados de Cristo, que no se desliguen de Cristo, para que no caigan de la gracia. ¿Se da cuenta? para que no caigan de la gracia. Al que retrocede de esta manera, como dice Pablo, el que vuelve atrás, como leímos recién, ¿qué le puede suceder? ¿Qué le puede suceder? ¿Cuáles serían las consecuencias? Hebreos 10:38 dice: más el justo por fe vivirá por fe y si retrocediere, si vuelve atrás, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Qué pasa con los que retroceden? Lea usted, por favor. Lea usted. ¿Qué pasa con los que retroceden? Se pierden, dice allí. Se pierden. Por eso el, el autor de Hebreos dice: Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, para poder preservar el alma. No se preocupe, que ya va a ir quedando más claro. Retroceder es morir. En conclusión, el que retrocede muere. El que vuelve atrás, muere. Retroceder es morir. Preste mucha atención a este concepto al cual estamos llegando por la claridad de la palabra. Hay algo que me llama la atención de manera de manera grande, realmente me, me, me sorprende. He estudiado algunos postulados calvinistas respecto de este pasaje bíblico. Y estudiando esto, me llama la atención cómo aquellos que quieren sostener que la doctrina de la elección, como se le llama, ¿sí? la, la, doctrina, la doctrina de la elección soberana y anticipada de Dios antes de la fundación del mundo que nos escogió para salvación, lo cual es cierto. Pero es cierto según un criterio, recuerdan que eso lo explicamos, el criterio que habla el apóstol Pedro, según la presciencia de Dios hemos sido elegidos, según la presciencia de Dios. Muy bien, no voy a volver a explicar eso porque ya quedó grabado en un seminario, en un video anterior. Ok, entonces, me llama la atención, digo, me llama la atención cómo estos autores, muy conocedores de las escrituras, pero muy eh, sumergidos en este criterio de la doctrina de la elección, en esos textos en que ellos tratan de explicar estos pasajes que dicen claramente que quien se desliga de Cristo cae de la gracia, ¿sí? pone en riesgo su salvación o finalmente la pierde, cuando tratan de explicar esto, ponen, preste usted atención si en algún momento lee y preste atención si no se encuentra con verbos con, con potenciales podría ser tal cosa algunos autores dicen esto otros dicen tal otra y podría suceder tal cosa y podría todo el tiempo cuando se habla en potencial no hay revelación hermanos ahí no hay revelación ahí no hay claridad bíblica sí si usted no tiene seguridad mejor ni hable mejor ni hable el apóstol pablo dice aprendan de apolo y de mí acerca de que de no agregarle a la escritura más de lo no pensar más allá de lo que está escrito, es decir, no agregarle a la escritura a nada, usted no tiene que ni quitarle ni que agregarle. Cuando yo estoy tratando de justificar un pensamiento preconcebido enseñado por algún hombre y lo trato de justificar con la Biblia, no estoy haciendo exégesis bíblica, estoy haciendo exégesis, que es acomodar mi pensamiento, buscar un, un texto bíblico que se acomode a mi manera de pensar y eso no es honesto con el texto bíblico, ¿sí? Entonces, volvamos aquí. Retroceder es morir, dijimos. Si esto fuera teológica o bíblicamente posible, entonces dicho cristiano o iglesia cristiana que esté en estas condiciones, que se haya desligado de Cristo y haya caído de la gracia, debería estar muerta. Porque nadie que, se, nadie que esté separado de Cristo puede vivir, dijimos. ¿sí? Nadie. Jesús lo dijo claramente en Juan 15: Separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí estáis liquidados, dijo el Señor. Estáis. Muertos. Debería entonces una iglesia o un cristiano que está en esta condición estar muerto o a punto de morir ya. Está moribundo, espiritualmente hablando. Si eso es así, estamos entonces hablando de un cristiano que perdería su salvación, que podría ser salvo, esta persona podría ser salvo para siempre en estas condiciones. Bien, analicemos, vamos a lo, a lo a un poquito más profundo en este tema. ¿sí? Apocalipsis 3.1 dice... Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Quién era el que tenía los siete espíritus de Dios cuando hablábamos de los niveles de cobertura dentro de la iglesia de Cristo? Los siete niveles de cobertura, los siete espíritus de Dios que reposan en Cristo Jesús. ¿sí? Por eso aquí Cristo se está identificando con aquel que tiene los siete espíritus de Dios. Y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives. Y estás muerto. ¿A quién le está hablando Cristo? A la iglesia. Este es, el, este es uno de los siete mensajes dirigidos a las iglesias en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Usted puede leer los siete mensajes con absoluta claridad. Y a una de estas iglesias, la iglesia de Sardis, de la ciudad de Sardis, a esta iglesia Jesús le está diciendo, Jesús le está diciendo. No se lo está diciendo el pastor Contreras, no se lo está diciendo el, el, el fulano de tal. No, 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 se lo está diciendo el mismo Señor. El mismo Señor le dice a esta iglesia: tienes nombre de que vives. Pero, ¿sabes qué, iglesia amada? Estás muerta, le dice el Señor. Muerta, estás liquidada. Y esto, ahora en el siguiente versículo vamos a notar algo esto es como una muerte esta es una muerte anunciada una muerte preanunciada por el señor cuando le dice estás muerta no es que estás definitivamente muerta todavía no todavía no está definitivamente muerta sino que esta es una muerte anunciada por el señor es como cuando un médico ya sabe que una persona que está internada en terapia intensiva y tiene muerte cere cerebral por ejemplo ya se, no hay un electroencefalograma que muestre que haya vida en el cerebro entonces eh, esta persona ya está muerta cerebralmente, ya esta persona no tiene vuelta atrás desde el punto de vista médico-científico, ¿sí? Así que el médico sabe que ya está muerto, pero todavía está su cuerpo, eh, por causa de todos los aparatos que tiene, todavía está latiendo su corazón y todavía hay cierta, cierta calidad de vida, podríamos decir, es decir, está moribundo. Entonces ese médico empieza a preparar a los familiares porque él sabe que ya está muerto solo que todavía quedan algunas señales de vida allí en ese cuerpo. Bueno, algo parecido a eso es lo que suele sucederle a esta iglesia de Sardis. Perdón, lo que suele sucederle no, es lo que le sucede a esta iglesia de Sardis. ¿sí? Lo que el Señor está, eh, eh, podríamos decir, diagnosticando de esta iglesia. El Señor está haciendo un diagnóstico y el diagnóstico del Señor es, estás muerta, iglesia. Estás muerta. Sé vigilante, le dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Es decir, ya algunas poco, poquitas cosas todavía tienen un hálito de vida, pero ya están a punto de morir también. Así que sé vigilante porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Arrepiéntete. Es decir, que el camino a la resurrección espiritual comienza con este consejo del Señor, que todo lo que hemos oído y recibido de parte de Él, ¿qué hemos oído y recibido? Su palabra. Su palabra es la que se oye y se recibe. Como dijo Jesús cuando habló de la parábola del sembrador de la buena tierra. La buena tierra es la que oye y recibe la palabra de Dios. ¿sí? Esa es la tierra que da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces el Señor dice afirma las cosas, perdón, el versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Es decir, guarda mi palabra, arrepiéntete, arrepiéntete. Este es, el, este es el eje sobre el cual girará, virará la vida de un cristiano permanentemente, un cristiano que va rumbo a una muerte espiritual por causa de doctrina. Recuerden que venimos hablando que esto todo aconteció por causa de qué de las corrientes de este mundo, doctrinas de demonios que se meten dentro de la iglesia, que permean la mente de los cristianos y de alguna manera comienzan a conducir la vida de los cristianos y sus decisiones buscando satisfactores que no están dentro de la voluntad de Dios. Y el diablo siempre te va a decir a, la, a tu mente, te va a hablar de tu oído espiritual y te va a decir no es que tú te lo mereces, tú te mereces esto, tú te mereces ser feliz, tú te mereces esto otro y aquello, ¿sí? tú te mereces tener una satisfacción en la vida. Entonces con este tipo de pensamientos el cristiano comienza a ser seducido y llevado y conducido en sus pasos a tomar decisiones que son destructivas. Como dice el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Es camino de muerte. Verso 3, eh, capítulo 3, verso 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. Esas personas, esas personas andarán conmigo, dice el Señor, en vestiduras blancas, santas, puras, sin mancha. ¿Por qué? Porque son dignas. Porque son dignas. Por esa razón, caminarán conmigo en aquel día. Ok, a esta iglesia, pueblo de Dios, cristianos. Cristianos, aquellos que vinieron al conocimiento de la salvación, adquirieron, recibieron el don celestial de la salvación, gustaron la buena palabra, gustaron los poderes del siglo venidero, es decir, el poder de Dios, aquellos que participaron del Espíritu Santo, aquellos que tuvieron parte en la salvación, los que fueron parte de esto, un día podrían estar muertos porque el Señor le está hablando a la iglesia. Fíjense que lo dice claramente el versículo 1 cuando dice, escribe a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia, de la iglesia en sardis. Eh, por favor, hay que sacarse de la mente ese concepto romano de que iglesia es un templo, ¿sí? Ese concepto romano que muchas veces también ha permeado la mente cristiana evangélica de estos días, eh, de estos tiempos. Y hace ya un par de siglos atrás que viene esto instalándose fuertemente en la mente de los cristianos. La iglesia no es, un, no es un templo hecho por manos de hombres. La palabra de Dios dice claramente que Dios no habita en esos lugares. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Somos nosotros el templo de Dios y somos nosotros la iglesia de Cristo. La iglesia, la palabra iglesia que viene del griego eclesía, ¿sí? que tiene que ver con aquellos que son llamados de afuera para ser parte. Nosotros hemos sido llamados de afuera, hemos sido llamados del mundo para venir a ser parte de Cristo. A estos se dirige el Señor, a la iglesia de Cristo, a los hijos de Dios les está diciendo, ustedes están muertos espiritualmente porque sus obras los han llevado a la muerte espiritual. Aún todavía queda un hálito de esperanza. Hay algunas cosas que todavía no han muerto en ustedes. Y por causa de eso yo os llamo. Es un llamado de atención del Señor y les dice, iglesia, iglesia, acuérdate, sé vigilante y acuérdate de guardar y de arrepentirte y de guardar lo recibido y oído un día. La palabra de Dios. Porque si no, ciertamente la muerte será definitiva. La muerte será definitiva. Aquí viene lo grave lo grave. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere. Estamos siempre hablando del mismo pasaje bíblico, ¿sí? No lo no hemos salido del texto. El que venciere. ¿Quién será el que venciere? El que se arrepienta y el que comience a guardar la palabra de Dios, este vencerá. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. No borraré su nombre del libro de la vida. Cuando dice no borraré su nombre, lo que está implícito en el texto es que ciertamente aquellos que no hayan vencido y que fueron parte de la iglesia porque estaban escritos en el libro de la vida, serán qué? Borrados. Eso está diciendo el texto. Serán borrados. ¿Y por qué llegaron a este punto? ¿Por qué los hijos de Dios pueden llegar a semejante estado espiritual? Porque fueron guiados en sus pensamientos buscando satisfactores que no hacían otra cosa que satisfacer los deseos de la carne. Comenzaron a proveer para la carne y no para el espíritu y por eso terminaron muriendo. Muere el cristiano que está en esas condiciones por causa de doctrinas de demonios. Entonces, ¿puede el diablo hoy en día actuar en contra de la iglesia y llevarla hasta la muerte espiritual misma, como vimos en el caso de Judas hace dos mil años atrás, hoy puede seguir sucediendo? Por supuesto que sí. Ese es el objetivo de Satanás: matar. ¿Qué pasa con los que son borrados? ¿Qué pasa con los que son borrados del libro de la vida o que no están directamente dentro del libro de la vida, que nunca estuvieron? ¿Qué va a pasar con esos? Apocalipsis 20:15 lo responde. Dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, si tú fuiste borrado del libro, ese es tu destino eterno. Ah, no, pastor, pero yo creo que soy salvo para siempre. Bueno, siga creyendo esa doctrina y viva una vida inconsecuente con su fe. Y el día de mañana, cuando estemos ante la presencia de Dios, todas estas cosas saldrán a luz y usted confirmará si lo que dice la escritura es verdad o es mentira. Aquí dice claramente que alguien que estuvo escrito en el libro de la vida puede ser borrado. Bueno, algunos dicen por ahí, no, Pastor, no es tan claro, no dice así explícitamente que, que va a ser borrado. Hmm, ok. Como a mí me gusta darle respuesta a los interrogantes, busqué justamente una respuesta precisa. Apocalipsis 22, 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, en las iglesias. O sea, esto no es para el mundo. Entonces, esto no es un mensaje a las naciones gentiles, pecadoras, no, 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 a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Se está presentando el Señor con todos sus créditos y credenciales allí, ¿sí? Ahora, la NBI, fíjense cómo lo dice. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de, est de estas cosas que conciernen, conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Conciernen, aquí me gustó mucho esta palabra, como que, esta versión cómo utiliza esta palabra, ¿sí? estas cosas que conciernen a la iglesia. Cuando la palabra utiliza este texto, este, el texto utiliza esta palabra, es necesario buscar el significado de dicha palabra. Y la palabra concerniente significa que atañe, que atañe, que afecta y que interesa a algo o a alguien, entonces está directamente relacionado con la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Esto es una cuestión que solo tiene que ver con la iglesia de Cristo. ¿Qué cosas? ¿Sí? Porque eso es lo que dice el texto. Estas cosas, dice, estas cosas, concernientes a las iglesias, es decir, cosas que atañen a las iglesias. ¿Qué cosas? Apocalipsis 22, 17 lo responde. ¿Sí? Estábamos leyendo... Apocalipsis 22. No nos salimos del capítulo 22. Leímos el 16 recién y ahora avanzamos al siguiente versículo. Allí dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, escuche con atención, por favor, si alguno añadiere a estas cosas que están escritas y establecidas en la palabra, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno, atención, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios, ¿quién? Dios mismo en persona quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Por qué? Hebreos 12, 14 lo responde: porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Así que usted puede estar muy convencido de que es salvo, porque lo convencieron de eso. Pero si usted no tiene una vida consecuente de santidad, una vida consecuente a la fe en Cristo, de santidad, la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y si algún cristiano, alguno, porque esto fue dicho a la iglesia, porque le atañe a la iglesia, de donde se levantan los mensajeros. Los que llevan la palabra, si alguno se atreve a quitar o agregarle este libro, cuidado, cuidado, porque estás a punto de ser quitado del libro de la vida por ser tan irresponsable al decir, Dios dice cuando Dios no dijo. Ya fuiste advertido, amado. Ya somos advertidos por la palabra. No podemos volver atrás. No podemos volver a cometer los mismos errores. ¿Sí? No podemos volver a eso. Cuidado con decir Dios dice. Cuidado. Viene un gran peso detrás de eso. Cuidado. Hay de los profetas, dice el Señor, que dicen Jehová ha dicho. Y Jehová no ha dicho nada. Hay de ellos. Resultado final, seremos quitados de nuestra parte, nuestro nombre. Nosotros mismos seremos quitados del libro de la vida. Eso es tener salvación eterna. Si un día estuvimos escritos en el libro de la vida, estábamos salvos. Éramos salvos en ese momento. Pero si fuimos quitados, ¿qué pasó? ¿Seguimos siendo salvos? ¿Se da cuenta cómo entra en crisis? ¿Estas, ¿Estas doctrinas entran en crisis? ¿Estoy diciendo con esto, Jacobo Arminio tenía razón? No, 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 porque hay algunas cosas que en esa doctrina tampoco están encuadradas bíblicamente. ¿Sí? Algunas de las ideas extremistas que tienen algunos arminianistas, que no, que no, no es Jacobo Arminio, pero algunos, Arminio, algunos seguidores de Jacobo Arminio, llegan al extremo de creer que si, por ejemplo, usted está... En el momento en que el Cristo viene por su iglesia, en ese momento del arrebatamiento de la iglesia. ¡Ay, pastor, ¿usted cree en el arrebatamiento? Sí, hermano, yo creo en el arrebatamiento. Ya vendrá un seminario de escatología el día de mañana y vamos a hablar del arrebatamiento también, ¿sí? Y de cuándo va a ocurrir y qué pronto está a, a suceder eso también. Ok, ¿por qué digo esto y por qué lo aclaro? Porque hay hoy en día doctrinas de demonios que están diciendo que el arrebatamiento no existe, que no es bíblico. ¿Me entiendes? Y está claramente establecido en la Biblia eso. Pero no es el tema de hoy, avancemos sobre el tema de hoy. El Señor dice a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Sardis le dice, si tú no te arrepientes, tu nombre va a ser borrado del libro de la vida. Habrás perdido tu salvación, habrás caído de la gracia y te habrás desligado de Cristo eternamente. La génesis... O origen del anunciamiento y conocimiento del reino de Dios, tiene que ver con esto precisamente. Lo primero que Jesús dijo cuando comenzó su ministerio público en Mateo, capítulo 4, verso 17, allí queda el registro histórico de la primer palabra que el Señor utilizó públicamente delante de los hombres. Y, esa, y, es, y el texto dice: Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, según el RAE, ¿sí? el otro día alguien me preguntó y me dijo, Pastor, ¿qué es el RAE? Usted siempre habla del RAE. <laughs> el RAE, amados, es el diccionario de la Real Academia Española. ¿sí? Discúlpenme si no lo expliqué anteriormente, pero se, se trata de eso nada más. Cuando yo digo según el RAE, me estoy refiriendo a eso, el diccionario de la Real Academia Española, es decir, el diccionario que establece las... Eh, normas eh, que tienen que ver con la semántica de las palabras y demás. Muy bien, según el RAE, la palabra arrepentimiento significa acción o efecto de arrepentirse. Y arrepentirse, eh, dicho de una persona, sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. ¿sí? Esta acepción tiene sentido con lo expresado en Santiago 4:17, cuando dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Entonces, no siempre pecar es hacer obras malas. Pecar también es dejar de hacer las cosas buenas que tenemos que hacer. Cuando sabemos que las tenemos que hacer y no las hacemos, también es contado por pecado. Desde la etimología, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa que viene de meta, cambio o no, ejercicio de la mente. Repito, para que se entienda bien. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, de meta, cambio, y la palabra griega noyeo, que significa ejercicio de la mente. Es el proceso por el cual uno cambia de parecer o de opinión. En resumen, arrepentimiento entonces es un cambio de mente. Dijimos. Eh, algunos miércoles atrás, que la palabra arre, arrepentimiento se parece mucho a la palabra remordimiento. Inclusive en la acepción del RAE, del diccionario, allí vemos que ambas hablan del pesar que el hombre siente. ¿sí? Pero una cosa es el arrepentimiento cuando yo cambio mi manera de pensar respecto de algo, y otra cosa es el remordimiento. Es decir, solo me quedo con el pesar de haber hecho algo malo, ¿sí? pero nada más que eso. No hay un cambio en mi manera de pensar. En cambio, cuando yo me arrepiento, cambia mi manera de pensar respecto al pecado y respecto a Dios. ¿Sí? Es un cambio de mentalidad, un cambio de manera de pensar. Por ser tan importante el arrepentimiento, que es lo que Jesús le reclamó a la iglesia de Sardis para que no muriera espiritualmente, ¿sí? seguimos con el tema, por ser tan importante el arrepentimiento es que Dios lo ordena. No es una opción. No es una opción, es una orden de Dios. Si usted no se arrepiente de sus pecados, no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados, no es una opción. La palabra de Dios dice claramente esto en Hechos 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Que se arrepientan. ¿Y por qué dice a todos los hombres? ¿Qué necesidad tendrían de arrepentirse los que fueron condenados desde antes de la fundación del mundo? ¿Sí? Repito, volviendo a esto de la doctrina de la elección. Si ya están condenados supuestamente desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué Dios les manda que se arrepientan? Porque dice claramente que Dios le ordena a todos los hombres. En todo lugar, en todas las naciones de la tierra, Dios ordena a todos los hombres. De todos los tiempos que se arrepientan. ¿Me entiendes? Y anteriormente habíamos leído en Apocalipsis que todos podían ser parte de esta gran salvación. Dios dice: cambia tu vida cambiando tu pensamiento. Cambia tu vida cambiando tu pensamiento. ¿Qué ha pasado con tu vida hasta hoy? ¿Qué ha pasado con la vida de muchos cristianos hasta hoy? Sus vidas están siendo, como dijimos, desde los pensamientos han surgido los sentimientos, los deseos, ¿sí? las necesidades psicológicas, materiales, físicas, emocionales, intelectuales, etcétera, etcétera, etcétera. Las necesidades que buscaron satisfactores. Y cuando buscamos y salimos a buscar esos satisfactores y nos volvimos unos materialistas muchas veces detrás de eso, nos volvimos avarientos detrás de eso, nos volvimos idólatras. Nos, apartamos, nos vamos apartando de Dios. Poco a poco, la persona que va detrás de esos satisfactores y ocupa largas horas de su día en eso y no busca el gran satisfactor de la vida, que es la fuente de toda gracia, de todo amor, de todo bienestar, que es Dios, ¿sí? tarde o temprano las cosas en su vida comenzarán a morir. Por eso es que usted verá hombres que comienzan a perder cosas en su vida, a lo largo de su vida. Habían alcanzado cosas maravillosas eh, por su esfuerzo personal, pero comienzan a perderlo, a perderlo, a perderlo. Todo comienza a morir, muere la familia, muere el matrimonio, comienzan a morir las relaciones afectivas en la familia, con los hijos, en, entre los esposos. Y, y pasan los años y, 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 mira, y uno mira para atrás y todo fue un hermoso recuerdo muchas veces, pero hoy el presente es un desastre. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en esa vida? Pues esa persona se dejó conducir por los pensamientos que el diablo instaló en su mente y eso produjo sentimientos, emociones que lo impulsaron a él a llevar a cabo una, y a tener una conducta y a tener acciones que estaban fuera del plan de Dios para su vida, fuera del propósito de Dios para su vida, y por eso terminan muriendo todas las cosas en este cristiano. Por eso es tan importante la liberación y la autoliberación de forma permanente. Yo tengo que ser libre todos los días de este enemigo. Yo no puedo estar pidiéndole al pastor que ore todos los días para que me ministre liberación. Usted tiene que aprender a autoliberarse de todas estas presiones espirituales que todos los días están levantándose contra usted, las 24 horas del día el diablo y el infierno planifican las cosas para que su vida sea destruida. Entonces, amado, usted debe ser no solo advertido, sino también acatar lo que el Señor dice. Si te dormiste, si cabeceaste, ¿sí? si te entibiaste, arrepiéntete. Comienza por ahí, cambiando tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y dale a las cosas importantes la importancia que tienen. Dale a la vida y a las cosas de la vida la importancia y el verdadero valor que tienen cada una de las cosas. Dios dice entonces, repito, cambia tu vida cambiando tu pensamiento. Eso es el arrepentimiento. ¿Y dónde lo escribe la palabra con claridad? Lo vamos a ver en cuatro versiones bíblicas. En la versión Reina Valera dice en Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino... Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La transformación personal, dice aquí la palabra de Dios, es por medio de la renovación de nuestra manera de pensar. Es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La palabra de Dios para todos dice así: No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno y perfecto y agradable a Él. Amén. Otra vez aquí la, la palabra repite que la forma de cambiar nuestra vida es teniendo una nueva manera de pensar. Otro versículo, otro, otra versión. La versión castilian dice de esta manera, no os amoldéis a los usos y costumbres propios de este mundo, antes bien, procurad, procurad, esto es algo que usted tiene que hacer, procurad que vuestra mente renovada opere la transformación de vuestra personalidad. Fíjense con qué claridad lo dice, nuestra personalidad va a ir siendo transformada. ¿Sí? Y cada día pareciéndose más a Cristo, tomando cada día más las características del carácter de Cristo, cuando qué, cuando nuestra mente sea renovada. Si su mente, sus pensamientos no son renovados, entonces no habrá tal transformación personal. Si alguien se resiste, si un hijo de Dios se resiste a la palabra de Dios, se resiste al consejo de Dios, se resiste al conocimiento de la escritura, es vago para estudiar la palabra, no dedica tiempo a las escrituras, entonces olvídese de una transformación en su vida. Y usted está poniendo en riesgo su vida espiritual al punto de estar cayendo y deslizándose hacia la muerte definitivamente espiritual, como Cristo le dijo a la iglesia de Sardis. En la versión, Dios habla hoy, dice: No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen entonces a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno y lo que es grato, lo que es perfecto. Amén. Ok, vamos bien con el tiempo. ¿Por qué? Porque el hombre, en definitiva, ¿por qué tenemos que cambiar nuestra manera de pensar? Porque el hombre, en definitiva, es lo que piensa. Usted es lo que piensa. Lo que usted piensa de usted. El pensamiento que usted tiene formado de sí mismo es lo que lo hace a usted sentirse como se siente y actuar como actúa. Si usted se piensa como un perdedor en la vida, comenzará a sentirse como un perdedor. Comenzará a actuar como un perdedor comenzará a caminar como un perdedor, comenzará a hablar como un perdedor. Su lenguaje gestual será la de un perdedor, cuando usted se piensa de esa manera. Todo comienza en este campo, donde día y noche el Espíritu Santo intenta sembrar la palabra, aquí se produce la convicción de pecado y la iluminación del entendimiento para que la revelación de Cristo venga a nosotros. ¿Sí? Y también en este campo es donde el enemigo, recuerden, como lo hemos explicado antes, el diablo saca, quita lo que Dios siembra, quita la palabra de Dios y siembra lo suyo. Si usted se lo permite. Como decía Charles Spurgeon, no podemos evitar que los pájaros revoloteen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. De la misma manera, no podemos evitar que los demonios andan, anden haciendo su actividad. ¿Sí? En este tiempo, pero sí podemos evitar que hagan nido en esta mente y en este campo. Ojo con eso. Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, refiriéndose al hombre. La Biblia textual lo dice de esta manera, porque según piensa en su alma, así es, así es, así es el hombre. Según piensa en su alma. Fíjense que aquí se cierra el ciclo de lo que hemos venido estudiando hasta aquí. Alma, psiquis, mente y corazón son una misma cosa. ¿Sí? Son una misma cosa. Cambio mi manera de pensar. Acá empezamos ya a aterrizar el mensaje. ¿sí? Vamos a entrar en la etapa final del mensaje y acá vienen las preguntas más interesantes de esto. Muy bien, ya entendí. Ya entendí, me tengo que arrepentir. Okay. Esta noche todos aquí entendimos que sin arrepentimiento no pasa nada. Primero, punto número uno, me arrepiento. Okay. Cambio mi manera de pensar respecto entonces de Dios y del pecado. ¿Con eso es suficiente? ¿Para el perdón de mis pecados y mi liberación de esos pensamientos del diablo que me llevaban a vivir conforme a la voluntad de la carne? ¿Es suficiente con que me arrepiento? Primero de Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto sería un cambio de mente respecto de Dios y del pecado, ¿sí? Pero el versículo 9 dice, si confesamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿es suficiente con que cambie mi manera de pensar? No. Número 2, debo confesar, reconocer mi pecado ante quien tiene el poder de perdonarlos. Atención a esto. Atención a esto. ¿Quién es el que tiene el poder de perdonar mis pecados? Dios. Este texto no está hablando de otra persona que no sea Dios mismo. Él es el único que es fiel y justo. El único que es fiel y justo, es Dios eternamente fiel, eternamente justo. Él que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, nos perdonará ¿sí? cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados delante de Él. Dios entonces me limpia, ¿sí? vamos a suponer, Dios me limpia, yo me arrepiento, ok, entendí, estoy mal, perfecto, confieso mi pecado. ¿Sí? Como esto sucede en cada, en cada culto de la iglesia, veo gente muchas veces que viene a, 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 la, a la presencia de Dios a confesar que están arrepentidos y a confesar su pecado delante de Dios. Perfecto, muy bien. Y esta persona ahora regresa al pecado, regresa a la misma práctica pecaminosa de antes. ¿Hay algún problema con eso? Total. Si yo me arrepiento y confieso mi pecado, Dios me perdona. ¿Hay algún problema con eso? Veamos. ¿Es suficiente ya con arrepentirme y confesar mi pecado para ser libre de la influencia del diablo en mi mente? Lo cual me puede llevar a la muerte espiritual. La respuesta definitivamente es no. Proverbios 28, 13 dice: El que encubre sus pecados no prosperará. Recuerden, la palabra prosperidad no habla de dinero. ¿sí? La palabra prosperidad, búsquelo en su diccionario va a encontrar que allí dice curso favorable de todas las cosas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de prosperidad, en este caso, se aplica esta acepción de la palabra, ¿sí? Curso favorable de todas las cosas. Entonces, cuando dice que aquel que encubre sus pecados no prosperará, lo que está diciendo es que aquella persona que tiene pecados ocultos y prácticas ocultas de pecado y no las confiesa delante de Dios buscando con arrepentimiento el perdón de Dios, ¿qué va a suceder con esta persona? ¿No prosperará? No prosperará, la vi, en su vida las cosas no tomarán un curso favorable, su vida será trabada, su vida espiritual será estancada, su vida no fluirá, Cristo no podrá fluir con total eh, liberalidad en su vida porque hay algo que está sucediendo en la vida de este cristiano que no deja que las cosas estén en el orden de Dios. Entonces, ¿qué dice el texto? El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa. Hasta aquí habíamos llegado recién y se aparta alcanzará mi misericordia. Apartarme del pecado es santificarme. La palabra santidad tiene que ver con eso, con consagrado o con apartado. Alguien que está apartado y consagrado al servicio de Dios. ¿Sí? ¿Quién hace esa obra en nosotros? Y aquí está la pregunta de la noche, yo creo. Espíritu Santo. Karina, ¿puedes cerrar allí tu micrófono? Porque se escuchó que respondiste al Espíritu Santo. <risa> y... <risa> Cierra el micrófono. Muy bien. Apartarse. Dice: el que se aparta. Se aparta. ¿Se acuerdan del C, el significado que tenía? Se, ¿se acuerdan? El que se pierde, hablábamos el miércoles pasado. Acá estamos, estamos hablando del que se aparta. Es una actitud personal. Yo me aparto. Yo me debo santificar. ¿Cómo es esto? Yo debo apartarme. No es que yo me arrepiento, confieso y Dios me aparta. Ahí viene la confusión muchas veces en la vida de muchos cristianos. No, usted se debe apartar. Yo me debo apartar. Yo debo tomar la decisión. Eso es un verdadero arrepentimiento. Yo decido, porque he cambiado mi manera de pensar respecto de Dios y del pecado, y yo decido apartarme para Dios. ¿Me está entendiendo? Pero pastor, ¿usted quiere decir entonces que yo me santifico? Yo soy el que me estoy santificando. Yo soy el que me limpio. Yo soy el que me aparto. Ok, lo que dijo Karina recién tiene 100% de veracidad bíblica. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado y el que nos asiste y nos da la fuerza interior para poder vencer el pecado definitivamente, para que yo me pueda apartar definitivamente del pecado. Pero el apartamiento arranca acá, en una decisión personal, con la asistencia del Espíritu Santo pero no es una obra del Espíritu Santo solamente, sino que es una obra que yo decido llevar a cabo. ¿Dónde está escrito eso? Segunda de Corintios 7:1 dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿quién perfecciona la santidad? Yo. ¿Quién se limpia? Yo me limpio. De toda contaminación de carne y de espíritu. Yo me limpio. Ahí estamos hablando ya de autoliberación. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ahí estamos llegando al tema del auto. O sea, ahí entro yo en juego. Yo soy 100% el que decido ahí en este caso. ¿Cómo se realiza esto? En Romanos 6,22 dice. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, lea por favor con absoluta atención ahora Romanos 6:22. Ese versículo habla de los tres tiempos de la santidad. La santidad tiene tres tiempos: tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. En el tiempo pasado, ¿qué sucedió? Dice, "Habéis sido pasado, habéis sido Libertados del pecado. Ese día que yo fui libertado del pecado por venir al conocimiento o porque Cristo me conoció, como dice la palabra, yo le conocí a él y él me conoció a mí, y fui salvo por poner mi fe en él, ¿sí? salvo por gracia. Ese día mis pecados fueron borrados, Limpi mi vida fue limpiada de todo pecado que había cometido en el pasado, y Dios... Toma esos pecados y los tira al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Ok. Ese día usted fue hecho santo. Apartado para Dios. Santificado por la sangre de Cristo. Limpio y consagrado por la sangre de Cristo. ¿Pero dejó de pecar ese día? Obviamente que no. Obviamente que no dejó de pecar. Entonces, ¿cuáles son los pecados? que Dios no los, no los toma en cuenta. Los pecados pasados, esos fueron limpios, perdonados y limpios. Chau, se fueron. Ahora, atención, preste atención a lo que voy a decir. La palabra del Señor dice que nosotros, la iglesia de Cristo, seremos presentados ante el tribunal de Cristo, donde daremos cuenta de las cosas buenas y malas que habremos hecho mientras estábamos en este cuerpo, en esta tierra. Entonces, los pecados presentes están siendo escritos. Los libros serán abiertos un día, dice Apocalipsis, y seremos juzgados cada uno de nosotros según nuestras obras. Algunos en el juicio final, otros en el tribunal de Cristo. Cuando digo otros me refiero a la iglesia. La iglesia de Cristo que pasa por el tribunal de Cristo, allí daremos cuenta de lo bueno y lo malo que habremos hecho mientras estuvimos en la carne. Por eso dice el apóstol Pablo, cuidado con qué construís. ¿Con qué edificáis? Algunos edifican con oro, otros con plata, otros con piedras preciosas, otros con hojarasca. Cuidado, porque toda obra nuestra será probada por el fuego y el fuego todo lo destruye, menos el oro y la plata. El oro y la plata son purificados por el fuego. Amén. Entonces, cuidado con eso. Ahora, fíjense de quién es el fruto. La santificación es el fruto del Espíritu Santo. ¿O es un fruto, es un fruto de él, del Espíritu Santo o es un fruto mío? ¿Qué dice el texto? Léalo por favor con atención. Tenéis por vuestro fruto, tenéis por vuestro fruto la santificación. Tu fruto, vuestro fruto, tu fruto es la santificación. Es decir... La santidad en tiempo pasado me fue aplicada por gracia mediante la fe puesta en el sacrificio de Cristo, por la sangre del Cordero de Dios que limpia de todo pecado. Pero en el presente, en el presente, fíjense que el, el, el texto lo conjuga en presente porque dice, mas ahora que habéis sido, sido, habéis sido tiempo pasado liber, liber, libertados del pecado y hechos, hechos, tiempo presente, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Es decir, tiempo pasado habéis sido libertados del pecado, tiempo presente tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Y cómo? ¿Cómo se produce esto? Cuando te haces siervo. Siervo de Dios no es un título honorífico, como hoy en día también se utiliza muchas veces. ¿Sí? Cuando alguien quiere hablar eh, y adular de alguna manera a una persona, ¿cómo le decimos? Siervo de Dios. ¿Sí? Así como, como con... Con la boca llena, sí, siervo de Dios. Oh, uh, tremendo siervo de Dios. No existe tremendo siervo de Dios. Si usted es siervo, está abajo, no está arriba. <laughs> Entonces, ¿de qué tremendo siervo hablamos? ¿Se da cuenta? Siervo. Siervo de Dios. Jesús lo, lo dijo. Aprendan de mí, dijo Jesús. Yo no vine para ser servido, sino para servir. Yo soy siervo. Y cómo fue su humillación, hasta lo sumo, dice la palabra. Hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo. Aprendamos de Jesús. Siendo obedientes, como dice Filipenses, 2.5 al 11, allí dice claramente: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? Este sentir. Vivir una vida de santidad santificándose todo el tiempo para dios todo el tiempo apartándose para dios por eso dice la palabra el que sea santo santifíquese más todavía fíjese cómo nos hace responsable nosotros del presente de la santidad presente somos responsables nosotros la santidad se perfecciona en el temor de dios sí haciéndome siervo de dios es decir siendo obediente a Dios, eso me hace siervo. Y cuando yo me hago siervo de Dios, mi vida da un fruto. Y ese fruto que da mi vida es la santificación. Santificación que toda la vida va a estar perfeccionándose, va a ser progresiva. Otra vez estamos hablando de proceso la santificación es un proceso de liberación precisamente de esa contaminación de carne y de espíritu que todo el tiempo me tengo que estar limpiando como dice primera de corintios 71 todo el tiempo me tengo que estar limpiando de toda cosa que quiera contaminar mi, mi carne mi vida mi mente mi alma todo mi ser que quiera ser contaminado yo debo santificarme apartarme apartarme y consagrarme a dios cada día finalmente perdón Faltaba el tiempo final, el tiempo futuro de la santificación, de la santidad. Dice, y como fin la vida eterna. Romanos 6, 22. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin en el futuro, en el más allá, la vida eterna. Donde la palabra de Dios dice, sin santidad, nadie verá al Señor. Ok. ¿Estamos hablando de una santidad perfecta? No, de una santidad imperfecta. O sea, lo que Dios quiere ver en nosotros es que cada día vivamos una vida en el temor de Dios, el temor reverente, no estamos hablando de miedo. No estamos hablando de terror, estamos hablando del temor reverente, es decir, de ser obedientes a Él, de reverenciarlo a Él por quien Él es y ser obedientes a Él cada día. Si Él ve en nosotros esa actitud de querer apartarnos del pecado, porque eso lo vamos a luchar toda la vida, querer apartarnos de los malos pensamientos, malos sentimientos, malas acciones, malos hábitos, to, to, que si Dios ve en nosotros todo el tiempo que estamos apartándonos de eso, por más que cometamos errores, ¿sí? porque estamos... Eh, sujetos todavía a la ley del pecado que se manifiesta en nuestra carne, como dice Romanos capítulo 7, 15 al 23, entonces Dios comprende esa situación, ¿sí? entiende que estamos en ese proceso de santificación y nos está llevando a la vida eterna. Y el único que nos presentará sin mancha y sin arruga, dice Efesios capítulo 5, ¿quién es? Cristo Jesús. Él es el que tiene el poder de presentarnos a nosotros delante del Padre sin mancha y sin arruga. No es usted el que puede presentarse delante de Dios sin mancha y sin arruga. El único que tiene el poder de hacerlo es Cristo Jesús. Por eso dice que Él se presentará a sí misma a su iglesia, se, lo pre se la presentará a sí mismo a su iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia limpia y santa. Amén. Gloria a Dios. Entonces este apartamiento será una decisión personal producto de un arrepentimiento genuino quien se aparta, quien se arrepiente, confiesa. Este es el proceso. Quien se arrepiente, confiesa. Quien confiesa se aparta. Quien se aparta se santifica. Quien se santifica tiene como fin la vida eterna. Ya vimos con claridad lo que es arrepentimiento. Ahora conceptualicemos Confesar y apartarse voluntariamente, que estos son los últimos conceptos ya, más uno que nos está quedando al final. Confesar significa declarar un error, una falta o un delito cometidos, especialmente ante la policía, policía o ante un juez o un tribunal de justicia. Estamos hablando del concepto del diccionario, ¿sí? del RAE. La segunda acepción dice declarar algo que se mantenía en secreto por cualquier motivo. Ese se acerca más, ¿sí? Ese se acerca más al hecho de confesarnos delante del Señor. Es venir a decirle al Señor sí, ciertamente soy pecador, lo reconozco, he cometido pecados, este es mi pecado, Señor, lo confieso delante de ti, me arrepiento y te pido perdón. ¿Es suficiente con eso? No, me aparto. Cuando me aparte el Espíritu Santo me asistirá y me dará la fortaleza para poder vencer el pecado. Apartarse voluntariamente es igual a renunciar. Renunciar. La palabra renunciar en el diccionario dice esto. Hacer dejación voluntaria, es decir, dejar algo voluntariamente. Dimisión o apartamiento de algo que se tiene o se puede tener. Ejemplo, renunciaré a mi libertinaje. Renunciaré a mi libertinaje. Segunda excepción del diccionario. Privarse o prescindir de algo o alguien. Ejemplo, renunci eh, renunciar al café. Renunciar al mundo. ¿Sí? Son ejemplos que están escritos en el diccionario. Entonces, cuando yo renuncio al café, ¿qué hago? Me aparto del café. Me separo del café y nunca más tomo café. Eso significa que renuncio al café. ¿Me entiende? Si digo que renunciaré al libertinaje, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una dejación voluntaria de algo que yo hacía. O sea, yo viví una vida libertina, ok, ahora ya no. He decidido renunciar a eso, por lo tanto me aparto voluntariamente. Hago una dejación voluntaria de eso. Eso es renunciar. Por eso, la palabra de Dios en Tito 2.11 dice lo siguiente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los escogidos. ¿Dice así? A los elegidos antes de la fundación del mundo. No dice eso. Dice que la, la, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando. Renunciando. Es decir, haciendo una dejación voluntaria de la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pregunta obligada. Si solo algunos serían salvos, los escogidos, ¿por qué la gracia de salvación está dispuesta para todos los hombres? ¿Por qué Dios manda que todos los hombres se arrepientan? ¿Por qué todos pueden tomar y beber gratuitamente del agua de la vida? Cualquiera. El que quiera lo puede hacer, como decía Apocalipsis. ¿Se da cuenta? Bien, me arrepiento, confieso, me aparto, Dios me limpia. Eso es todo para ser libre de contaminación de carne y de espíritu. Una vez hecho esto, me habré sometido a Dios. Eso es todo lo que habré hecho cuando ya he hecho estos, he dado estos pasos me habré sometido a Dios. Entonces, entonces y no antes, estoy en condiciones de hacer lo que dice Santiago 4.7. Allí dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que amado, primero me someto a Dios. No es tan así de que usted anda reprendiendo al diablo día y noche y vive una vida libertina y de pecado haciendo lo que se le antoja a sus pensamientos o a su carne. No es así. No es de esa manera. Primero me someto a Dios. Y para someterme a Dios, ¿qué tenía que hacer? Primero arrepentirme, segundo confesar, tercero apartarme. Una vez que Dios me limpia por causa de estos pasos que ya di, entonces me he sometido a Dios. Entro en comunión con Dios y me he sometido a Él. Entro en obediencia. Entro en obediencia a Dios. Y cuando entro en obediencia a Dios, me someto a Dios, entonces, y no antes, entonces puedo resistir al diablo y el diablo huirá de mí. ¿Por qué a algunos cristianos el diablo los vuelve locos? Porque no abandonan el pecado. Porque no se apartan del pecado, sencillamente. Ay, pastor, pero yo soy una santa, yo vivo encerrada en mi casa, sí, encerrada en tu casa, pero acá. ¿Y acá? ¿Cómo estamos? Recuerden que pecado no es salir de la puerta para afuera a hacer cosas malas. Se puede estar de la puerta para adentro no haciendo las cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo? Ahora la pregunta es, ¿cómo resisto al diablo? ¿Cómo lo resisto? Ok, ya, ya me sometí a Dios. Ya me sometí. Me arrepentí. De verdad, confesé mi pecado de verdad y sinceramente me estoy esforzando cada día en apartarme del pecado que me asedia con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es, ese es un proceso que ya se está llevando a cabo. Me he sometido a Dios. Ahora el Señor me dice: resiste al enemigo. Ok, ¿cómo lo resisto, Señor? Marcos 16, 17 dice: En mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios. Es decir, lo expulso de mi vida, de mi casa, de mis cosas. Lo expulso al enemigo en el nombre de Jesús. Y lo resisto vistiéndome de la armadura de Dios. Eso nos dice claramente la Escritura. En Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. ¿Se acuerdan la palabra acechanza, lo, el significado tremendo que tiene? ¿Sí? Acechanza, recuerden, una cosa era acechanza con S y otra cosa era acechanza con C. Ojo con eso, lea con cuidado. Una sola palabra le cambia el sentido totalmente al versículo. Muy bien, dice entonces que para resistir y estar firme en el día malo, debo tomar toda la armadura de Dios. ¿Y qué es la armadura de Dios? También lo predicamos en algunos miércoles pasados, pero vamos a, a dejarlo establecido y claro esta noche también. Romanos 13, 12 dice: La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las, las armas de la luz. Esto sería la armadura de Dios. ¿sí? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos. ¿Con qué decía Efesios 6? Con la armadura de Dios. Acá dice que nos tenemos que vestir de las armas de la luz. ¿Y qué es, qué es? En definitiva, ¿qué sería? ¿Qué sería la armadura de Dios? Lo responde el versículo 14. Vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, no andes buscando satisfactores para los deseos de la carne. ¿De quién me tengo que vestir? del Señor Jesucristo. Él es la armadura de Dios. ¿Recuerdan? Ceñidos con el cinto de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Con la coraza de justicia, vestidos con la coraza de justicia. ¿Quién es la justicia de Dios aplicada a nosotros? Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Jesucristo. Cristo es la justicia. Tomad el yelmo de la salvación, con el cual puedas cubrir tu cabeza, el casco de la salvación. Pablo está hablando en un lenguaje simbólico esto. Él está hablando de alguien, no de algo, cuando habla aquí en Efesios 6. La armadura de Dios no es algo, es alguien, nos dice claramente Romanos 13, 14. Ese alguien es Jesucristo. ¿Quién es mi salvación? El yelmo de mi salvación. Cristo es mi salvación. Tomad el escudo de la fe con el cual podéis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Quién es nuestra fe? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos 12.2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Cristo es nuestra fe y el objeto de nuestra fe. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios encarnada? Cristo. ¿Se da cuenta? Tomad, tomad, no es tiempo de preguntas, Karina, luego cuando terminemos ahí vamos a las preguntas, ¿sí? Eh, tomad el, 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 el apresto del Evangelio de la paz en vuestros pies, ¿sí? Las sandalias aprestadas, el apresto del Evangelio de la paz, la paz. ¿Quién pagó el precio de nuestra paz? Isaías capítulo 53. Molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién es nuestra paz? Cristo. Entonces la armadura de Dios, a quien vemos presente en todos esos elementos simbólicos que pone Pablo, es a Cristo mismo. Por eso es que el mismo Pablo dice en Romanos que nos tenemos que vestir del Señor Jesucristo. Estas son las armas de la luz. Toda la armadura es Cristo. Esto es estar en Cristo. Esto es tener comunión con Cristo. Vestirme de Cristo no es desligarme de Cristo. No es separarme de Cristo. Sino estar en comunión con Cristo. Todo el tiempo y todos los días. Me arrepiento, confieso, renuncio, Dios me limpia, resisto al enemigo, Él huye de mí y allí se termina todo. Muy bien, veo algunas cabecitas que están haciendo así, algunos ya tienen la experiencia. Recordemos lo dicho desde el principio de este seminario. La liberación es un suceso, pero también es un proceso. El proceso continuará siendo efectivo por medio de nuestra permanencia firme en esa libertad. Pues, por, ul, eh, pues eh, por último se nos reclama permanecer en esa libertad cualquiera que fuere esa libertad en Cristo Jesús. ¿Por qué digo cualquiera que fuere esa libertad? Porque en Cristo Jesús somos libres del pecado, libres de la condenación de la ley, libres de la voluntad de la carne, libres de las doctrinas de demonios y libres de demonios también. En Cristo Jesús somos libres de todo eso. Y se nos reclama permanecer firmes en esa libertad. Como dice Gálatas 5.1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Juan 8.31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Libres, eso es un proceso también. Todo el tiempo vemos un proceso de permanencia. Si permanecierais en mi palabra, dice Jesús. Primera Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, ojo, si tú crees que estás firme, mire, mira que no caigas. Cuidado, no te fíes de ti mismo. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, cuídate de ti mismo. Uno de los peores enemigos que podemos tener a veces somos nosotros mismos, hermanos. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podáis estar firmes, perdón, contra las acechanzas del diablo, para que podáis estar firmes. La palabra firme significa permanecer en un lugar sin ceder espacio. Todo el tiempo nos habla de permanecer, 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 permanecer firmes, permanecer en la palabra, permanecer en Cristo. Si no hay permanencia, si no hay permanencia, si no hay consecuencia de la fe en nosotros por medio de esa transformación personal, entonces nuestra firmeza no es tal. Nos estamos engañando en ese caso. De esta manera se completa entonces el ciclo de la autoliberación en cinco pasos. Número uno, arrepentimiento. Número dos, confesión. Número tres, renunciamiento, es decir, apartamiento voluntario. Número cuatro, expulsión de los demonios. Y número cinco, la permanencia en Cristo y en su palabra. Estos son los cinco pasos. ¿sí? Arrepentimiento, confesión, renunciamiento, expulsión y permanencia. Lo que lo ayudará definitivamente a permanecer libre día a día. ¿sí? Porque hemos hablado desde el principio de este seminario que vamos a enseñar a ser libres definitivamente libres. ¿sí? O sea, nos vamos a sacar de encima todo esto que el diablo nos quiso meter en la cabeza y en el cuerpo para ser libres definitivamente de todo ataque del enemigo y de, todo, de toda condenación y de todo mal. ¿Qué es lo que nos ayudará a esto? La oración diaria de comunión con el Padre. ¿A qué me refiero con esto? A lo que todo el mundo conoce como la oración del Padre Nuestro. ¿Recuerdan cuando Jesús la enseñó en Mateo 6? En Mateo 6, 9 dice, vosotros pues oraréis así. Padre Nuestro que estáis que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué está enseñando el Señor? A someterse. A someterse a Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Verso 11. El pan nuestro de cada día, dice. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, esta oración que el Señor está enseñando en este en este versículo el 11, lo que está diciendo es que esa oración debe ser diaria, porque está hablando del pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Entonces, cada día yo debo depender de Dios y de sus recursos y de su bendición. Todos los días, dice el Señor, yo debo buscar esto, que el reino de Dios venga a mi vida, que se haga su voluntad en mi vida y que mi dependencia sea absoluta de él que el pan mío yo lo pueda pedir cada día teniendo la confianza y la paz en mi corazón de que ese pan llegará a mi mesa. Dios lo proveerá si yo pongo mi confianza y mi fe en Él. Versículo 12 dice, y perdona, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Suelta perdón. Si tú quieres ser perdonado y quieres ser sanado, tú tienes que perdonar primero. Esa es la condición de Dios. Perdona tú y yo te perdono. Usted dirá, pero ¿por qué Dios me pone esas condiciones? Pues porque eso te hace bien, eso te hace bien a ti, eso te hace bien a ti, poder perdonar no le hace bien a Dios. Que tú perdones a alguien que te ofendió, no le hace bien a Dios, a Dios no le agrega nada a eso. ¿sí? Al que le agrega es a ti, al que le suma es a ti. A ti te hace bien perdonar las ofensas. Y de esa manera, Dios dice: Cuando esto hagas tú, yo te perdonaré a ti y te perdonaré tus ofensas. Y luego, al final, Jesús dice: Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En este pasaje, algunos se, se confunden un poco así cuando dice: y No nos metas en tentación. ¿Sí? Como diciendo: Bueno, pero ¿cómo? ¿Le tengo que pedir a Dios que no me tiente? ¿Que no me meta él en tentación? No. Para que lo entendamos clarito, fíjense cómo lo dice esta versión. La versión de lenguaje sencillo, que es una excelente traducción de la Biblia, dice, ustedes está, deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Danos la comida que necesitamos hoy. Fíjense cómo esto lo está hablando más claramente todavía. Es una oración diaria porque está pidiendo el pan de hoy. Perdona el mal que hacemos así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Todos los días. Si la oración todos los días la debo hacer, todos los días debo perdonar. Todos los días debo perdonar. Y cuando vengan las pruebas, aquí, aquí está explicado esto de no me metas en tentación, no nos metas en tentación. Dice, y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. De eso está hablando. Cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Y fíjense lo último que dice. Cuando dice, más líbranos del mal, en la versión Reina Valera, en esta versión dice, y líbranos. ¿Líbranos de qué? Líbranos del poder del diablo. ¿Cuántas veces dijimos debería orar esta oración, los, deberían orar los hijos de Dios esta oración? ¿Cuántas veces a la semana? Siete. ¿Cuántas veces al mes? Treinta. Treinta y uno en algunos casos. ¿Cuántas veces al año? 365 veces. Todos los días. El primero que enseñó la autoliberación fue el Señor Jesucristo con esta oración. Todos los días pide a Dios tu protección espiritual para que el poder de Satanás no toque tu vida. Porque Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú te descuidas y hueles a carne, ¿qué crees que come el león? Así que más vale que tengamos olor fragante en nuestra vida espiritual y no olor a carne, porque donde tengamos olor a carne estamos en peligro. Quien así haga, quien así haga, quien lleve a cabo esta, este ciclo de, de autoliberación, experimentará dos cosas por las que Pablo dice que oraba junto a Epafras por los hermanos de Colosas. Colosenses 4:12 dice: Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis. Firmes. ¿Recuerdan? ¿Qué significaba firme? Permanecer en un lugar sin ceder espacio. Permanecer. Firmeza es permanencia. Firmes. Perfectos y completos. Es decir, la consecuencia de estar firmes en Cristo, firmes en su palabra, permanecer en Cristo, permanecer en santidad, permanecer en su palabra, permanecer en la obediencia, es que terminaremos siendo perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Lo que, los que permanezcan firmes, los que estén en ese proceso de liberación diaria y de santificación diaria. ¿Qué sucederá con ellos? Serán perfectos, es decir, perfeccionados. La palabra perfecto viene del griego teleios, que significa maduros. ¿sí? Seremos maduros y seremos completados. Es decir, seremos plenos. Ya no tendremos necesidad de andar buscando satisfactores porque en Cristo Jesús estaremos completos, llenos, plenos y satisfechos. Amén. Gracias al Señor. Hasta aquí llegamos entonces con este tema tan interesante hoy. Y vamos a abrir la sala para poder compartir un tiempo entonces de preguntas y respuestas. Algunos interrogantes que algunos de ustedes tengan. Damos hasta aquí entonces el tema de hoy. Damos por cerrado el tema y abrimos este tiempo de preguntas. <music>